Hola quimochitas y quimochitos, bienvenidos al canal. Bueno, les traigo un maquillaje con la paleta Focayure. Antes de eso no se olviden poner su primer. Yo voy a utilizar el de Otsuo, el número 1. Y luego voy a estar utilizando esta paleta y voy a estar colocando la sombra moradita con una brocha plana, peludita. Primero voy a estar poniendo dos marcas, luego voy a estar difuminándolo poco a poco, como pueden ver ahí, sin estar apretando mucho la brocha para que no se marque mucho la sombra. En la cajita de información les estaré dejando el link directo de los productos de Focayure. Voy a estar tomando una brocha de difuminar y voy a estar difuminando todo en la parte de encima y también a los costados para que así se vea mucho más difuminado. Voy a estar agarrando un poco del mismo corrector y voy a estar colocándolo en el medio, como pueden ver ahí, y con una brocha, esas que son larguitas. Esta de aquí la compré en el Daiso de aquí de Japón, estaba a $1, así que bueno, pues cogen cualquier brochita que sea un poco pequeña y luego van a estar poniendo ahí el corrector y van a estar difuminándolo poco a poco. Ahora voy a estar utilizando este morado más oscuro y lo voy a estar colocando en los lados donde puse el morado, el claro, pero voy a estar poniendo como profundidad en esas partes. Y como pueden ver, estoy con las cejas orgánicas y la verdad es que a mí sí me gustaron muchísimo. Se ven muy bien, no sé ustedes qué opinan, me lo dejan en los comentarios. Y luego voy a estar utilizando este color anaranjadito, lo voy a estar colocando a los laditos, siempre dejando en el medio un espacio. Y después voy a pasar a difuminar poco a poco. Ahora voy a estar tomando este anaranjado brilloso y lo voy a estar colocando en el medio para que dé luz. Y ahí poco a poco ustedes lo van poniendo. Delineado estoy utilizando el de Otsuo, es el número 1, si no me equivoco, negro. Es muy bueno y la punta es bien flexible, así que voy a estar haciendo un delineado solamente la colita y después voy a pasar a difuminarlo. Ahorita van a ver, pero primero hacen solamente la colita. Luego van a estar poniendo un poco del morado oscuro en la parte de ahí, como tapando lo del delineado. De cualquier otra paleta agarra un poquito de sombra negra y van a estar difuminándolo poquito en la parte de ahí para que así el delineado no se note muy, así que muy intenso, sino se vea un difuminado, un degradé. Luego voy a estar utilizando las Kimo Lashes, esta de aquí es la Tokyo y me encanta, es súper recomendada para las que tienen párpado caído, queda muy bonito, así que en la cajita de información le voy a estar dejando el link directo si es que gustan comprar. Hidraté el rostro, ahora voy a estar colocando este corrector anaranjado en las zonas de las ojeras para camuflarlas. Luego voy a estar cogiendo otro corrector que es verde y voy a camuflar las zonas que tengo rojo, como por ejemplo esas de la nariz. Luego voy a estar utilizando las dos bases de Beauty Glasset que son súper buenas, la verdad me gusta cómo te deja la piel. Cogí dos porque uno es más claro y el otro es más oscurito. Estaba utilizando la esponja de Otsuo y voy a estar difuminando toda mi base poco a poco. Estoy utilizando este producto de Otsuo para hacer el contorno, es el número 03 y ese es el tono y como pueden ver voy a poner en los lados. Voy a pasar a difuminarlo con esta brochita de aquí, es la de Elf. Y voy a estar ahí difuminando todo el corrector. Las otras brochas que utilicé, algunas son de Docolor y otras son de Lancy. Ahora voy a estar utilizando mi corrector. Este de aquí es el de Otsuo, es el número 02. Se llama Chantilly. Y voy a estar colocando en forma de triángulo invertido en la zona de las ojeras.
los lados de la nariz y también encima de su nariz hacen una línea para que así el perfilado le salga mucho mejor. Voy a estar tomando este marrón y lo voy a estar colocando en la parte inferior de mi ojo con una brocha pequeña. Estoy tomando este jumbo negro y voy a estar colocando no en la línea del agua, sino al costado de la línea del agua, y luego voy a pasar a difuminarlo con la brochita que estaba difuminando la sombra marrón para que quede bonito. Tela de pestañas, estoy utilizando la de Pupa, es súper buena, te la deja bien larguitas y les recomiendo muchísimo. Luego voy a estar tomando de la misma paleta el color, este brilloso de aquí, y voy a estar colocando en el lagrimal. Luego de eso voy a estar utilizando la paleta de Focayure de iluminadores, está muy bonito, voy a utilizar esos dos tonos para combinarlos y colocarlo en los pómulos, luego en la nariz y también encima de los labios para dar iluminación. Y bueno, pues el rubor me olvidé colocar, ya saben que casi nunca me coloco, y voy a utilizar este de aquí de Focayure también. Está súper bonito el color y nomás pues lo pone en las manzanitas. Para finalizar este look voy a utilizar el labial de Focayure, es el número 08, es muy bonito el color. Bueno, mis kimochitas y kimochitos, espero les haya gustado este maquillaje. No se olviden dejarme su dedito arriba si les gustó. Y también no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal si les gustó este maquillaje y les gustan los videos. No olviden activar sus notificaciones también. Y bueno, pues yo ya me despido. Pueden dejarme peticiones en los comentarios. Yo poco a poco iré haciendo sus peticiones. Les mando muchos besos y cuídense mucho. Gracias por ver este video hasta este punto. Nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao. Me estaba olvidando, a las que les gustó mucho las cejas pueden hacerlo si gustan. Aquí abajito en la cajita de información les estaré dejando el link directo del tutorial.